Estamos con otro video más, amigos. Como pueden ver, ahora nos tocó venir a cambiar un juego de rajes que me dicen que tiene rato que no lo ocupan por lo mismo que se les está fugando el agua. ¿Qué vamos a hacer? Pues si hay posibilidades, es cambiar todo el juego de rajes. ¿Cuál es? Pues es esto, válvula de llenado, válvula de llenado, válvula de descarga, con la palanca y su flotador. Les quiero mostrar este, que es uno de los atrasados. Son juegos de baño ya muy antiguos. Pueden ver, está demasiado grande su depósito. Es de 10 litros supuestamente. Se alcanzan a ver, ahí tiene la marca de 10 litros, miren. Los de ahora pues ya son de 4 litros, 6 litros, son ahorradores. Es antiguo. Pues vamos a proceder a cambiar nuestro juego de rajes. Eso se debe hacer cada que comience a fallarnos y no nos cierre, o no, ya sea que no nos cierre el paso de agua y se esté pasando por la taza, o también cuando no llena, es lo que se debe hacer. Vamos a ver, paso número uno. Vamos a desconectar con una llave de perico pequeña el suministro de agua. Miren, que sería este. Listo, ya se desconectó. Paso número 2, vamos a quitar nuestro flotador, porque si no nos estorbaría para sacar los tornillos, miren. Es este, vamos a girarlo hacia nosotros, vamos a darle un giro hasta que salga todo, miren, va saliendo, aquí está la varilla ya. Entra acá, entra y sale así, con la cuerda. Paso número 3, vamos a desconectar estos dos tornillos, miren, acá hay dos tornillos, son los que sujetan el depósito, miren. Entonces hay que girarlos a nuestro lado izquierdo y salen, trae una pequeña tuerca abajo. Este ya salió. Y ya salieron, amigos, miren. Sencillos, son de plástico, como pueden ver, por eso no se pegan, no cuestan, que anteriormente venían de fierro, de acero, se llegaban a pegar y teníamos que cortar prácticamente el tornillo con segueta. Pues eso es prácticamente lo que nos sujeta todo el depósito, miren. Ya lo desconectamos, ahora vamos a proceder a quitar, miren. Sale todo el depósito, miren. Lo único que lo conecta, eso. Pues aquí ya lo tenemos, miren, amigos. Ya lo pusimos, lo colocamos en esta posición sobre el asiento. ¿Cuál es lo que sigue? Vamos a agarrar una llave de perico. Vamos a aflojar la válvula de llenado, que es esta, miren. Vamos a sacar la válvula de llenado. Mira. Esto es muy fácil, son piezas plásticas que no se aprietan porque tienen su goma. Miren. Ya salió hasta acá atrás, a ver si alcanzan a ver. Aquí está el orificio, de aquí ya salió. Vamos a sacar válvula de descarga, que es esta. Pero vamos a quitarle esta goma antes, miren. Este es muy importante, que no olviden colocarla, porque es la que hace la unión entre el depósito y la taza, y sin ella pues es, miren, esto está, este no está muy fuerte, miren, no, así con la pura mano lo sacamos. La válvula de descarga, como pueden ver, ya salió, la sacamos hacia adentro igual. Bueno,